debemos darle primero las gracias a Dios que nos ha permitido en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo reunirnos y realizar nuestro exitoso noveno torneo de voleibol después de 2 años y pico de ausencia. Y no puede ser mejor de ahí, porque este noveno torneo fue dedicado a una persona, a una dama que nos ha cargado a cada uno de nosotros encima de su hombro, cuerpo y alma, donde quiera que ha jugado voleibol. Nuestro torneo fue dedicado a la capitana, porque así se le va a llamar siempre, Priscila Rivera. En nombre de los directivos de nuestro prestigioso club y cada uno de sus empleados, que se esforzaron el cuerpo y alma desde que comenzaba un juego, desde colocar una silla a secar una gota de agua, muchísimas gracias. A los equipos invitados, muchísimas gracias. A la familia que se dio cita, muchísimas gracias. El deporte, eso es lo que hace, unirnos, fortalecernos y siempre mantener esa amistad en acto. En nombre del NACO, muchísimas gracias y gracias Priscila por estar otra vez con nosotros aquí presentes. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar seguido con la premiación. Yo quiero que Miguel Ángel lo visto porque los lentes no sé dónde fueron, los he tirado por ahí. Nos den una manito con la premiación, por favor. Ok, ante todo, buenas noches. Gracias por este excelente torneo. Todos los equipos dieron lo mejor. Y bueno, nada, vamos a pasar a lo que es la premiación. Entonces vamos a empezar, que la premiación va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a premiar a los equipos y por último vamos a hacer las menciones individuales. Ok, entonces, categoría de 2, el equipo tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Tercer lugar, categoría de 2, las activas. Thank you.
Muy bien, muy bien. Ahora, equipo campeón. Thank you.
mejor ataque en la misma categoría del club NACO, decir Marco, Marco. Oh!
voleibol en el Club Deportivo NACO. Desde muy pequeña demostró pasión y entrega por el voleibol. En su primer año se convierte en la atleta más joven en dominar los fundamentos del voleibol del Club Deportivo NACO y a partir del año 2017 comienza a dar los frutos que hoy en día acompañan en su corta carrera deportiva, de los cuales podemos mencionar Torneo 2000, en 2017, gana oro y la más valiosa en el Torneo Minivoli del Club NACO. Oro en la categoría intermedia siendo todavía minivoli. Oro en el Torneo Club Arias de Luces en 2017. Oro convivió minivoli distrital jugadora más valiosa 2017. Plata, Torneo Calero 2017. Bronce, Torneo Navideño Club Deportivo NACO. En el año 2018, en el quinto Festival de Voleibol Deportivo, gana bronce. Gana plata en la Copa Independencia NACO. Gana plata en el Torneo Invitacional Minivoli del Club NACO. Gana oro y jugadora más valiosa en el Torneo Internacional de Voleibol de la Romana. Gana plata en la Copa de Verano NACO. Bronce en el Torneo Interno NACO. Player Invitacional Plata, Cabamar. Torneo Navideño Bronce en NACO. En el 2019, Copa Club y Vivienda. Gana plata y líder en punto. Plata en la Copa Independencia NACO. Plata, Playero Interno NACO. Torneo Club Arias Luces. Gana oro y mejor saque y más valiosa. Torneo Auger Junior National Volleyball Championship. Nivel Esmeralda. En el año 2020 gana plata en el torneo interno de NACO. En el 2021 gana en el U16 plata. En el intramuro interno NACO gana oro y jugadora más valiosa. Cabe destacar que Elía ha sido parte importante y una de las más destacadas en todas las competencias que ha participado con solamente tener 14 años. La siguiente jugadora es a Laura Fiallo, central del año. Laura nació el 11 de febrero de 2005. Inicia sus prácticas deportivas de voleibol en el Club NACO en el 2018, a la edad de 13 años. Y en su primer año, practicando, logró practicar los fundamentos técnicos muy rápido, logrando con este aprendizaje su parte del equipo de voleibol intermedio del club. En los eventos que ha participado podemos citar plata, Copa Independencia 2019, bronce, torneo playero NACO, bronce, torneo calero, oro en varias luces, 2019, torneo Auger Junior National Volleyball Championship, Orlando, intramuro interno y más destacada de su equipo, Copa Navideña NACO, plata y mejor central. Torneo Voleibol Infantil ganando plata. En el 2020 Copa Duarte donde gana oro. Intramuro Interno NACO donde gana plata y mejor bloqueo. En el 2021 gana plata en el Torneo Infantil U16 del Distrito Nacional. Gana plata en el Torneo Juvenil de Los Prados. Ha sido seleccionada dos veces como refuerzo para representar el distrito en los Juegos Nacionales de Voleibol. Intramuro Interno NACO gana oro y jugadora más valiosa. Siempre ha sido parte importante en la mayoría de los triunfos del Club NACO. Además, ha sido una jugadora que ha alcanzado un buen nivel técnico a pesar del poco tiempo que tiene practicando. Y por último, vamos a premiar a María José López. María José López nació el 8 de julio del año 2005. Comenzó a formar parte de la familia deportiva naqueña siendo una niña. Sus inicios en el voleibol fueron en el año 2018, a la edad de 12 años, y al instante mostró grandes destrezas y habilidades en el mundo del voleibol. En categorías menores fue atacadora y siendo una de las más destacadas en su categoría. Y más adelante se fue desarrollando a nivel técnico y enfocándose más en una posición en específico como la de libero, siendo esta una de las posiciones más difíciles porque demanda mucho control técnico y mucho fundamento. Actualmente es la libero número uno del Club Deportivo NACO. Mostrando el talento y la pasión que tiene para esta posición dentro de los eventos que ha participado.
disputar los siguientes torneos. En el 2018, plata, Copa Independencia, oro, torneo invitacional minibol y NACO, torneo internacional de voleibol La Romana, gana oro, Copa de Verano, NACO, plata, torneo playero invitacional, donde gana bronce. En el 2019, Copa Independencia, NACO, gana plata, torneo Club Calero, bronce, torneo Club Varias Luces, oro y gana mejor libero. En el 2019, en el Auger Junior National Volleyball Championship, Intramuro Interno Nacional del NACO gana bronce. En la Copa Damineña NACO gana plata. En la Copa Navideña Master NACO gana bronce. Torneo Voleibol Infantil del Distrito Nacional Plata fue seleccionada para reforzar al Distrito Nacional en el Torneo Infantil Nacional. En el 2020, Copa Duarte Vivienda gana oro. Intramuro Interno NACO gana oro y mejor libero. En el 2021, en el Torneo Infantil U16 gana plata. Torneo Juvenil Los Prados gana plata. Fue seleccionada como refuerzo para reforzar los Juegos Nacionales de Voleibol, representando el Distrito Nacional. Intramuro Interno Plata participó en el Torneo Superior de la Provincia de Santo Domingo como segunda libero en el equipo de las Playeras de Boca Chica. Cabe destacar que María José es parte importante en el equipo infantil. Primeramente, buenas noches para todos y todas. Realmente ha sido una sorpresa. No pude estar en la final dirigiendo mi equipo, pero mi corazón y mi mente estaba aquí. Solo decirles lo siguiente: este fruto que vemos hoy de las niñas no es un trabajo solo mío, sino de un cuerpo técnico que dedique cuerpo y alma para que esa niña se vaya desarrollando. Yo quiero un fuerte aplauso para la profesora Cecilia. Con el simple lema que siempre enfocamos lo siguiente: trabajamos para enseñar, no para cumplir horarios. Muchas gracias. Gracias.